Epa, epa. Epa, ya. ¿Cómo estás? Cámara para acá. Cámara para acá. Miren. ¿Pero epa, qué está sucediendo? Epa, nada que. Bueno, hey, epa. Epa, perdón, perdón. Llegó la señorita, llegó mi notito. Perdón, déjame saludarte. Espérate, ya que te llena de sangre. Mira, mira. ¿Qué te pasó? Me arrancaron una oreja ahorita, pero no pasa nada. Mira, yo... ¿Para qué te colocas tú esa braga tan hermosa? Para lucir, para lucirla, precisamente. Hay que lucirla, hermosa, pues, como tiene que ser. No me va a hacer. Hay que mostrarle a la gente, pues, la braga. Hay que... Proceda, proceda, proceda. ¿Es en serio? Sí, sí, sí. No. Sí, no, desfila ahí, chan. Ah, ok, ok. Venga, ok, ahora okay, sí. Gracias. Miren, nosotros le queremos agradecer, cada día crece más. Ayer fue una cosa increíble, una con el señor José Torres y con nuestros invitados. La cantidad de mensajes que llegaron a través del 0424-125-863, 0412-912-2515. Y queremos continuar porque quedaron muchos mensajes pendientes y agradecemos que ustedes quieran interactuar y compartir con nosotros. Mira, qué emotivo y buen programa. Ya estoy conmovida. La iniciativa del lenguaje de señas sería ideal para todo el país. Viva Vanessa, viva el primer actor José Torres. Eso fue ayer. Bendecida tarde. Felicitaciones por tan lindo programa, nos dice Elizabeth. Mostrarle a las nuevas generaciones el legendario y glorioso actor José Torres, un acto de justicia artística, merecido tributo tan importante, talento, larga vida para él y felicitaciones para ustedes. Tomás Romero desde Punto Fijo, Estado Falcón. Nauri Molina dice, hola Leo, tremendo invitado hoy. Ahí es cuando uno como venezolano se le hincha el pecho de orgullo. Un abrazo lleno de afecto y gratitud para nuestro querido Tecupay y el maestro José Torres. Otro mensaje que nos dice Luisa Bello. Leonardo, me dejaste impresionada, canta muy bien y no has visto nada, no has visto nada. Y aquí me tienen amarrado, ¿ok? Desde Ciudad Bolívar nos dice Galvis, ahí está. Desde Ciudad Bolívar, Angostura del Orinoco, está súper contenta. ¿Qué nivel tiene la tele tuya? Gracias, Galvis, dos fans de la melodía perfecta. Obviamente, Aranguán, siempre apoyando nuestro talento venezolano. ¿Qué nivel tiene nuestra Venezuela con el corazón y el fogón? La están dando con ese temazo. Candela, besos y abrazos, dice ahí. Elizabeth, felicitaciones, muchas bendiciones para ti. Qué bonito mensaje. Y todo tu equipo por tu excelente programa. Gracias, Elizabeth. Muchas gracias de verdad. Continúo con el mensaje. Mi hija de 5 años, Bárbara Victoria, que todos los días me pide que sintonice a Leonardo al mediodía. Ay, Bárbara, Dios te bendiga, mi vida. Hoy me pidió que le escribiera para felicitar a su mamá Elizabeth Irauzquín, que está de cumpleaños. Saludos desde Punto Fijo en el Estado Falcón, Tomás Romero. Gracias, Tomás. También por aquí tenemos un mensaje que dice, muy buenas tardes para mi Leonardo. Besito, 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 carita, 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 carita. Aquí en sintonía de este excelente programa, les deseo todo el éxito del mundo. Me encanta tu vestuario de todos los días. Me gusta mucho. Es Mayre. Gracias a Dios que es Mayre, no Luis, como le escribió al profesor. Buenas tardes, gente bella. Dios lo bendiga desde Caña de Azúcar. Saludos a Leo y a la bella del este de esta programación. Eso es contigo. Gracias por darnos gracias, el cocino que tanta falta nos hace. Aplausito, puñito, puñito. Felicitaciones. Por favor, que no se acabe jamás nuestro show del mediodía. Afincando ando. Bien. Bueno, señores. Algunos de los talentos de ayer, gracias por tantos mensajes. Ya hoy la mensajería está activa. Gracias por interactuar desde todos los rincones de Venezuela, desde cada pueblo, ciudad, caserío del país donde nos escriben. Nosotros con el corazón les agradecemos que nos hayan permitido devolverle la televisión a Venezuela y que hayan convertido este programa en el más visto de la televisión venezolana. Yo voy a primeros auxilios porque siento que me estoy debilitando por la pérdida de sangre. Ve presentando todo el programa, Januaria. Ve. Una curita, una curita. Lo vamos a dejar con Isla Tabú, que está buenísima esta agrupación. El tema se llama Jugando con el Tiempo. A ver. Ayer dijiste que hoy dices que mañana. Mañana dirás que después otra vez que mañana. Lo ocurrido no siempre es lo mejor, y la paciencia sin dedicación. Vives oculto, te gana el temor, el presente es tu posesión. Con el tiempo te la pasas jugando, si no es ahora dime entonces cuándo. Con el tiempo te la pasas jugando, si no es ahora dime entonces. ¿Cuánto tiempo va a pasar?
dime cuánto tiempo va a pasar para tener otra oportunidad. Tienes lo que esperabas, pero ayer dijiste que hoy sería la jugada. ¿A dónde quieres llegar con todo esto? El tiempo no es una moneda con sello. Tienes un don, es tu posesión. Apura el paso si te pasa el tiempo. Con el tiempo te la pasas jugando. Si no es ahora, dime entonces cuándo. Con el tiempo te la pasas jugando. Si no es ahora, dime entonces. ¿Cuánto tiempo va a pasar para tener otra oportunidad? ¿Cuánto tiempo va a pasar? Siempre tienes algo que decir. Como siempre, tu única opción es mentir. Nuevamente el miedo entra a tu mente y te rehusas. Tú siempre juegas a las excusas. Préndete y arranca, no te quedes en la banca. Acelera y no hagas trampa, escucha lo que estoy diciendo. Cada segundo que pasa lo estás perdiendo. No quiero un lo haré, quiero un lo estoy haciendo. Tiempo, tiempo. Se te acaba el tiempo. Todo el tiempo. Se te acaba el tiempo. Tiempo, tiempo. Se te acaba el tiempo. Todo el tiempo. Con el tiempo te la pasas jugando. Si no es ahora, dime entonces cuándo. Con el tiempo te la pasas jugando. Si no es ahora, dime entonces. ¿Cuánto tiempo va a pasar para tener otra oportunidad? Dime cuánto tiempo va a pasar para tener otra oportunidad. Yo sé que les gusta abrir, pues ya va, calma. Perdón, en nombre de todo el equipo de la tele, yo soy el representante. En nombre de todos los muchachos. A mí me toca. En nombre de todos los. Calma. Bienvenidos, muchachos, ¿cómo están? Gracias, ¿todo bien? Gracias. Oye, bien. Oye, qué buen sonido. Gracias, contento de que les haya gustado. Me gusta el swing, me gusta el reggae. Pues además, es un reggae más pop, ¿verdad? Menos purista. Realmente nuestro género es así, pop reggae. Mira, nacieron hace poco, tienen poco Salimos tiempo. Salimos en el 2020, okay. Grabando nuestro primer tema, jugando con el tiempo que están escuchando. Luego de allí continuamos trabajando, sabes que cayó el efecto pandemia, sí. Nos retardamos un poquito, pero seguimos grabando. Y en septiembre de ese 2020 salimos con Jugando con el Tiempo. Okay. Luego con La Necesidad, otro tema, y básico, tenemos tres temas en la calle y ahorita terminando el disco como tal. ¿Siempre con el mismo género? Por ahora en este disco sí. ¿Por qué por ahora? Porque quizás para el segundo disco vaya a tener nuevos implementos de otros sonidos, okay, que nos complementen y nos hagan evolucionar. Entonces, okay, estamos abiertos a seguir expandiendo y a seguir probando otros sonidos. No, pero está bien, porque el reggae es un género que siempre está vigente. Eso. Y que tiene muy pocos exponentes, sobre todo en Venezuela. Sí. O sea, son contados, sí, los exponentes del reggae. De hecho, ya algunos que estaban y que eran una referencia, dejaron de estar. Ajá. Entonces, es importante el trabajo que están haciendo y comenzaron con buen pie. Chamo, ¿cuántas veces a la semana te lavas todo el pelo? No, para mantener ese alisado. Él me pide recomendaciones a mí. Sí, pues más o menos están en el mismo swing. Mira, ¿y los temas los componen ustedes mismos? Sí, somos tres compositores en la banda. Juan Carlos, okay, Silva. Ajá, Juan Carlos por allá. Luis Merchán. Luis. Y mi persona, Abril Mora. O sea, que él no tiene chance de componer. O sea, si un día te. No, si dale el chance al pana. Vamos a darle el chance, estamos a darle el chance. Y el maestro, en el piano, siempre, porque tú sabes que siempre en el piano, el maestro. Sí, bueno, en este caso tú eres el maestro, ¿no? A Iscar no le gusta ser el maestro. No importa si eres maestro, a lo mejor está doblando el tipo, pero tú siempre el del piano le dices el maestro. Bueno, se queda con muchachos. ¿Por qué Isla Tabú?
Bueno, digamos que Isla Tabú es una isla imaginaria. Ajá. En donde no hay tabús. Todos queremos un sitio en donde no hayan normas, no hayan reglas. Un despelote. Y con nuestra música, literalmente, lo que queremos explicar es que te elevas a una isla imaginaria donde no hay tabú, donde tú puedes, tienes libertad de expresión. Ok, mira, una pregunta. ¿Te dolió el piercing ese? Un poquitico, es como una inyección. ¿Es como una inyección? Como una inyección, sí. Pero tengo tiempísimo, como 3 años. Ah, ok. Edgardo se quiere hacer uno. ¿Por qué te quieres hacer uno? No, yo no. Yo estoy bien así. No, te puedo acompañar. No, no, yo estoy bien así. No tengo, no, déjalo invento. Si yo para sacarme la sangre, pienso. Pero no me quiero hacer piercing. Yo no me hago piercing, yo no hago esas cosas. A él solo le gustan los tatuajes. Januaria se quiere... No, tatuajes sí tengo. Entonces, yo tenía uno en la ceja. ¿Quién tatuó tu nombre? ¿Quién? Ay, Dios mío, qué muchacha tan picosa, vale. Miren, hoy ustedes se tienen que quedar con nosotros porque tenemos un programa bastante variado. Isla Tabú se va a quedar con nosotros y tendremos el debut de la joven cantante de balada pop Eliángel Silva. También llegará la médico oftalmólogo Vanessa Romero para hablarnos del glaucoma y cómo podemos prevenirlo. El corredor Alejandro Lamus nos contará todos los detalles acerca de la primera carrera de montaña a realizarse en el estado Mérida. Y ustedes se pueden comunicar desde ya con nosotros a nuestros números de contacto. 0424-125-863, 0412-912-2515. Vamos a chequear algunos de sus mensajes porque de verdad estamos sumamente agradecidos por la cantidad de mensajes que recibimos el día de ayer y por eso hoy vamos a continuar dándole lectura. Génesis nos dice por acá, hola, buenas tardes, Leo, mi mamá y yo siempre estamos en sintonía de tu programa. Y por lo extrovertido que eres, excelente programa. Saludos a Arán desde Villa de Cura, siempre en sintonía con tu programa, Génesis Mesones e Iris Prazuela. Muchísimas gracias. Nelson nos dice por acá, qué bueno ver al gran actor José Torres tan lúcido y con buena salud. Muchas bendiciones para él y para todo el equipo del show del mediodía. Saludos desde La Laja, estado Táchira. Un gran abrazo de parte de la familia Jaimes Durán. Saludos para ustedes también. José Segovia, buenas tardes, una tarde de lluvia, pero 100% activos y en sintonía del mejor programa de la televisión venezolana. Leonardo Villalobos y su espectacular flaca bella, hermosa, soñada, la señorita Januaria Verde. Bueno. ¡Qué bello, mi amor! Muchas gracias. Excelente programa el de hoy con Tacupay. Los panas de la melodía perfecta y Aran Juan. Bendiciones para todos. 100% sintonía en Caracas del 23 de enero. Un fuerte abrazo para la gente el 23 de enero. José Gregorio Herrera. Hola, Leonardo, tengo que decirte algo. Tú eres un campeón, trajiste a la melodía perfecta. Dios te bendiga. Es José Gregorio Herrera Villafana de Cocollar, municipio Montes, estado Sucre. Gracias, muchísimas gracias, José. Fanny Colón, para finalizar, nos dice, excelente programa. Me encanta cómo anima a Leonardo, su humildad. No cambies. Fanny Colón, de Tinaquillo, Cojedes. Me un abrazo también Cojedes. Para la gente de Cojedes. ¡Qué belleza! ¡Viva Cojedes! Estos Viva mensajes Cojedes. Fueron del día de ayer. Muy pendientes que en la próxima parte vamos a estar leyendo todos sus mensajes del día de hoy porque de verdad ya estamos con la mensajería a reventar. Nosotros nos vamos a un pequeño corte con Isla Tabú. Bueno, señores, recuerden esta promoción que tenemos. Aquí está, miren, aquí está, porque usted se puede ir con la tele tuya en Avior. ¿A dónde? Miren, lo que tiene que hacer en Instagram, arroba somos la tele tuya, nuestra cuenta de Instagram, ahí está. Y sigue los pasos, busca esta publicación, porque hasta el viernes usted tiene oportunidad de llevarse esos dos pasajes. Tenemos dos pasajes para un ganador o ganadora, que el día viernes conoceremos de quién se trata. ¿Qué tiene usted que hacer? Va al Instagram de Somos la Tele Tuya, ¿ok? Usted entonces allí en el Instagram sigue la Tele Tuya, le da like a la publicación, etiqueta a tres personas que también van a tener, por supuesto, la oportunidad de participar y ya usted está concursando por esos dos boletos ida y vuelta para que se gane este fin de semana. Usted tenga la oportunidad de llevarse este viernes
dos boletas ida y vuelta para cualquier destino. Coloca la etiqueta Yo Soy Avior, muy importante, y está participando el viernes. Sabremos quién se lleva esos dos boletos. Usted se puede llevar dos boletos, ¿verdad? Usted se puede llevar dos boletos. Usted se puede llevar dos boletos. Quien no se va a llevar los dos boletos es el profesor Luis Peña. Hola, Leonardo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, profesor. Buenas tardes. Muy bien, usted sigue molesto, contrariado. No, yo no sigo molesto. Yo quiero aclarar que yo no estoy... No, para nada, perdón. Por cierto, un buen amigo me dijo una vez, había cometido varios errores. Había prometido ciertas cosas que no había cumplido. Entonces, yo le recriminaba eso. ¿Sabes qué consejo me dio el amigo? ¿Cuál? Que esas cosas quedan en el pasado, que hay que ver hacia el futuro. Usted puede hacer eso ahora, porque usted sigue molesto. Tiene 4 días molesto ya. O sea que usted y yo tenemos futuro, profesor. Que vea hacia el futuro. Le estoy dando el mismo consejo que usted me dio. Ah, que vea al futuro. Claro, que deje las cosas en el pasado. Lo voy a pensar. Le enumero lo que usted no ha cumplido. Lo voy a pensar. Pasaje a Punta Cana, pescado frito en La Guaira. No, señor. Ya perdí la cuenta, son como 6. Óigame. Entonces usted me dijo... Perdón, perdón. Me dijo... Perdón. Que dejar eso en el pasado. Perdón. Los pasajes a Punta Cana. Muchachos, ¿cuántas veces le he pedido yo el pasaporte de los dos que viajan? Y no lo ha mandado. Pero ha sido culpa mía. Uno, dos. Pero no ha cumplido. ¿Qué va a hacer usted para Punta Cana? Si aquí está Margarita, Margarita es más bonito. ¿Para qué va usted para Punta Cana? Y perdón, Mérida también. Perdón. O sea, fue la Mérida está pendiente, que todavía no lo tiene ahí el gobernador, la invitación, sí, el gobernador de Mérida. Y sí, eso depende de Vicente. Eso no es culpa mía. Para La Guaira íbamos a ir a ver la final de béisbol. Perdón, ¿quién cuadra aquí la parte deportiva y las entradas para ver la verdad? ¿Quién? Claro. No lo puedo cuadrar yo. Entonces, usted yo soy culpable de pescado frito en La Guaira. Pero perdón, la idea era que viéramos el juego, después nos comiéramos el pescado frito y bueno, que el destino nos llevara, pues. Vamos a entrarle al deporte, por favor, que por cierto, el martes vamos a tener una invitada muy especial. Sí. Prepare la cámara. ¿No tica? No, para nada. Pero el martes vamos a tener una invitada muy especial. Proceda, profesor, por favor. Mire, comenzamos hablando de deportes, hablamos de baloncesto, de la Superliga Profesional de Baloncesto y su regreso a nuestras pantallas de la tele tuya en esta primera ronda de semifinales de conferencia. Gladiadores de Anzoátegui recibió a Cocodrilos de Caracas en el tercer juego de esta serie y una victoria para el equipo oriental, 75-68. El máximo anotador fue Sheldon Mack por parte de Gladiadores, pero brilló. Fue Gregory Vargas, allí lo tiene en pantalla, con 16 puntos. Sheldon Mack anotó 20 unidades, pero Gregory Vargas anotó 16. ¿Por qué fue el más valioso Gregory Vargas? Porque de esos 16, 10 lo dejó para el último periodo. Los 10 últimos puntos de Gladiadores los anotó el base titular de la selección nacional, todavía vigente y con dominio en esta liga. Es decir, se metió en el partido en el bolsillo y destacó en ese último cuarto, vital para la victoria de Gladiadores, 75-68, un dominio de Cocodrilos de Caracas en los tres primeros periodos y en el último cuarto, allí, con el liderazgo de Gregory Vargas, pudo sumar esa victoria para Gladiadores, que ahora domina la serie 2-1. Muy bien, bien el básquet, ¿no? Buen regreso. Sí, señor, y un regreso también del básquet tuyo, media hora un antes. Un trabajo maravilloso, de verdad, es una cátedra lo que dicta el equipo del básquet tuyo, profesionales de primera línea, con criterio, información, comentarios asertivos, además un talento, la estética bien cuidada. Es la mejor antesala que se ha hecho en la historia del básquetbol en Venezuela y todos dirigidos por el profesor Luis Peña. Así es. Así se, hoy, así se hoy también, sí. Así, claro. Así, hoy también hay antesala a las 6:30, claro. Básquet tuyo, y el cuarto de la serie a las 7 de la noche, Gladiadores, Cocodrilos de Caracas, por la pantalla de la tele tuya. Profesor, y parece, le voy a decir, tiene que decirle a la Yuya que no le ponga tanto negro en la barra, porque parece un pote nusita. O sea, Señor, pero por favor, no sé a qué se refiere. Leo. Ok. Hablamos de Grandes Ligas, señor Leonardo Villalobos. Hablamos de Grandes Ligas, una jornada estelar de tres venezolanos.
Tres venezolanos pudieron sacar la pelota en dos ocasiones en cada uno de sus encuentros. Comenzamos con este, con Anthony Santander, que volvió a hacer historia porque no solo que la saca dos veces, sino que la saca a ambos lados del plato. Primero, de parado a la zurda, y luego este bambinazo, el número 33 de la campaña, lidera la Legión Criolla en bambinazos en esta temporada 2022. El 32 y el 33 llegaron para Anthony Santander en el Fenway Park, nada más y nada menos, uno de los estadios legendarios que tiene la Gran Carpa. Ya son cuatro encuentros que tiene esta campaña Anthony Santander logrando esta hazaña, sacarla dos veces en el mismo encuentro y a ambos lados del plato. Anthony Santander lideró la Legión Criolla en esta jornada del martes en las Grandes Ligas. Qué buenas noticias. ¿Podrá llegar a los 35 por lo menos, verdad? Sí, bueno, quedan aproximadamente 7-8 encuentros a cada uno de los equipos. Puede lograrlo. Además que viene enrachado, ha botado 6 pelotas en los últimos 4 encuentros Anthony Santander. Bien, bien, bien. Todo es tope para él, señor Leonardo. Ayer Ronald Acuña también se lució, ¿no? Sí, vamos a ver esas imágenes. Ronald Acuña también despachó dos cuadrangulares, el número 14 y el número 15 para el jugador venezolano, representante del equipo campeón de los Bravos de Atlanta. No lo ha acompañado en esta temporada el tema físico, regresó de una fuerte lesión a principios de temporada, pero allí viene recuperándose y agarrando forma para la etapa que más importa, que es la postemporada. Ya los Bravos de Atlanta han asegurado un cupo allí en la Liga Nacional, y ahí Ronald Acuña sigue encendido, ahora con jonrón 14 y jonrón 15, por cierto, en este juego. Uno de esos cuadrangulares se convirtió en un back-to-back con otro venezolano, con Orlando Arcia, que también despachó un bambinazo en este juego. Qué buena temporada para los venezolanos, profesor. Sí, señor. Qué buena noticia. Y otro que también destacó en la jornada de ayer fue José Altuve, también con dos cuadrangulares, por eso decíamos jornada estelar para venezolanos. Y este es uno de los más importantes porque nuevamente en el primer turno, en el primer episodio, José Altuve la vuelve a sacar. Es la vez número 12 que lo hace en el año y está a uno del récord absoluto de las Grandes Ligas en este aspecto. Hablamos de jugador que abre el line-up, es decir, es el primer bate de su line-up y saca la pelota en ese primer turno del encuentro. Ya José Altuve lo ha hecho en 12 ocasiones en esta temporada y está a uno del récord absoluto de las Grandes Ligas que posee Alfonso Soriano, nada más y nada menos, evidentemente con 13, esa cantidad de cuadrangulares que pudo lograr Alfonso Soriano, el estelar dominicano. José Altuve, vez número 12 que lo hace en el año, y ves número 33 que lo hace en toda su carrera. Es líder absoluto entre la Legión Criolla en ese aspecto. Lo sigue Ronald Acuña con 26, 27 por allí. Ha hecho esta hazaña Ronald Acuña, pero José Altuve es el líder entre los venezolanos en ese sentido. Pero qué extraño esto, ¿no? No sé si es que lo beneficia tal vez la estatura a la hora, porque vemos que los jonrones de Altuve son hacia arriba, ¿no? Sí, claro. Golfea. Sí. Bueno, yo lo digo porque tal vez un picheo que en la zona esté abajo y él los pesca y logra esto. Porque no es un bateador de poder como para pararse al primer lanzamiento botarla como la bota. Sí, es un talento que pasa también por la velocidad de su swing. Sí. La velocidad del swing es fundamental en la carrera de José Altuve y entender el lanzamiento, hacer la lectura correcta del lanzamiento, más allá de todas las polémicas que hubo alrededor del equipo de los Astros de Houston, sigue demostrando que es un talento natural. Bueno, pero si lo rompe en esta temporada, no puede haber polémica. No, para nada. Si el pata Soriano y a lo mejor lo pasa, es posible, no hay polémica que valga. Le quedan 9 encuentros a los Astros de Houston para lograr esta hazaña, a José Altuve, por ende, para empatar y superar a Alfonso Soriano. Bueno, profesor, muchísimas gracias. Y, profesor, un consejo. Tenga cuidado que está lloviendo. ¿Otra vez? Sí. Ok. Sí, no, así no, será. No se me vaya a... Esto es resistente al agua, señor. Ah, ok. Me dijo la amiga Ana Díaz, la maquilladora. Ana. O sea, no... Así que no se preocupe por la lluvia. No, señor. No, por si acaso. No vaya a andar usted y vaya a creer la gente que es el rímel que se le corrió y no es rímel. No, que es rímel. No, ok. No, por favor. Gracias, profesor. Vamos con Januari, aquí hay mensaje.
0424-120-5863, 0412-912-2515. Elizabeth, buenas tardes, profesor Peña. Yo sí le cumplo mis promesas. Lo invito a las cuevas de Salmerón en Araira, Estado Miranda. Elizabeth, desde Araira. Ya se lo están Dios llevando. Mío. Mira, Ana Hernández nos dice, buenas tardes, señor Leo Villalobos. Oye, mira, Elizabeth, esa invitación te la va a agarrar porque le encanta una cueva. Le encanta la Baticueva. Para allá sí va a ir, para la cueva sí va a ir. Ana Hernández, buenas tardes, señor Leo Villalobos. No me pierdo un programa desde el día que comenzó el show del mediodía. Muchas gracias. Lo veo solita todos los días. Te deseo muchas bendiciones y salud desde Tinaco, Estado Cojedes, Victoria. Edgar nos dice, saludos Leonardo, desde ya en sintonía del mejor programa de la televisión venezolana. Gracias. Bendiciones para todos. Edgar Guerrero desde Ocumare del Tuy. Angélica nos dice, hola mi Leo, feliz y bendecida tarde para ti y todo ese maravilloso equipo que te acompaña día a día. Dios los bendiga mucho, mucho. Amén. Ya instalados disfrutando del programa y gozando un mundo con tus ocurrencias. Eres auténtico y muy profesional. Gracias. Te queremos. Gracias. Desde San Juan de los Morros, Guárico, atentamente, Angélica, Víctor y Wilmer. Que viva la tele tuya. Amén. Muchísimas gracias por todas sus demostraciones de afecto. Nosotros nos vamos con Leo porque ya tiene por allí una invitada súper especial que es la doctora Vanessa Romero. Muy pendientes. Ya la doctora Romero, gracias Yanuari, está con nosotros y vamos a ponernos serios, cosa que nos cuesta aquí. Pero es un tema muy importante el que vamos a tocar. Vamos a hablar de salud visual, de algunas patologías que ya usted conoce y que son populares o que todos entendemos, pero de otras que no son tan conocidas y que son tan importantes conocer. Por eso está con nosotros la doctora Vanessa Romero. Ella es, miren, especialista en cirugía refractiva, trabaja en el Hospital Pérez Carreño, además en el Centro Médico Quirúrgico Medina, aquí en Choabo, en Caracas, y en la unidad oftalmológica del Centro Médico Docente de la Trinidad. ¡Aplauso para la doctora! Porque ellos son así, doctora, y ahorita le van a empezar a consultar. Ahora para eso estamos acá. Sí, ahora le van a empezar a consultar. Ellos dicen, mire, yo los domingos, por ejemplo, Ricardo le va a decir, yo los domingos cuando me levanto veo borroso, pero eso no tiene nada que ver con la visión, eso tiene que ver con la noche anterior. La verdad es que no. No, la verdad. ¿Cómo está, doctora? Muy bien. ¿Todo bien? Chévere. Muy agradada de estar aquí hoy. Yo más feliz que usted esté aquí, de verdad. Bienvenida. Mire, ¿cuáles son las patologías más comunes a nivel oftalmológico? Más allá de cualquier tema correctivo que haya que hacer, ¿no? Porque, bueno, la miopía, el astigmatismo, la presbicia, los que tenemos, son la hipermetropía, son muy comunes y se corrigen con lentes. Pero hay algunas que van mucho más allá, que pueden, de hecho, poner en riesgo la visión completa. Okay. ¿Cuáles son las más comunes? Lo acabas de decir muy bien. La primera causa de consulta son los defectos refractivos que corregimos con lentes o con procedimientos quirúrgicos, que es a lo que yo me dedico. Sin embargo, hay un grupo de patologías como es el glaucoma, que es una de las principales causas de ceguera en el mundo. Están las cataratas, que la mayoría están relacionadas a la edad, pero sin embargo hay unas causas que también están asociadas como el uso de esteroides, la misma diabetes, que puede llevar a la producción de cataratas mucho más precoz que un paciente que tiene 60, 70 años. Okay. La retinopatía diabética es una de las causas de ceguera importante en el mundo, que está asociada evidentemente a esta patología sistémica, que es importante. También están los desprendimientos de retina, que no son tan frecuentes, pero están muy asociados a los pacientes que tienen miopías elevadas, por ejemplo. Entonces, sí, nos vamos a que la miopía es una de las principales causas de consulta cotidiana, y estos pacientes que tienen unas miopías tan elevadas pueden tener desprendimientos de retina, por ejemplo. Ok, quiero preguntar por el tema de la cirugía, ¿no? Ok. ¿Cuáles son operables? Por ejemplo, una que es inevitable, la presbicia. La presbicia es operable. ¿Se opera? Se opera. Me voy a ver con la doctora. Voy a hacer con su... Otra no, vez no. Todos. Otra no. vez no. Me voy a... Pero ya va, espérate. ¿Cómo es el procedimiento con la presbicia, que es degenerativa, verdad? Sí, la presbicia viene después de que cumplimos 40 años. Este sistema ocular se va agotando porque trabaja con unos músculos especiales y esos músculos van a perder fuerza. Y a partir de los 40 años ellos empiezan a perder ese tono, entonces todos en algún momento vamos a tener presbicia. ¿Es una operación sencilla o es una operación compleja? Es una operación sencilla, forma parte del grupo de las cirugías facorrefractivas, es decir, retiramos el cristalino que en algún momento se va a pacificar y va a formar la catarata, lo retiramos y colocamos un lente dentro de ese espacio anatómico. Y ahí el paciente
previenen la catarata y corrigen la presbicia. ¿Y durante cuánto tiempo ese lente va a ser efectivo? Permanece allí hasta que el paciente lo llama a otra... Hasta que el señor lo llame. Pero no, pero pregunto, ¿es de por vida? Sí, es de por vida. O sea, ¿no tiene que estar como los lentes que no, ahora es 0.15, ahora es 0.20, ahora no? No, un lente que se coloca en esa área anatómica del cristalino, que es nuestro principal lente, que tiene mayor potencia dentro del sistema ocular, lo retiramos e implantamos un lente intraocular y va a estar allí por el resto del... Es permanente. Es permanente. Y las correcciones de, por ejemplo, estrabismo, antimatismo, hipermetropía, todas esas pías que terminan ahí. Claro. ¿Son corregibles también con operación? Sí, sí. Por eso, parte de lo que yo me dedico es esto, a la cirugía refractiva, es decir, darle al paciente opciones quirúrgicas para corregir todos estos defectos. Okay. Y entre esas está la presbicia. ¿Dónde entramos en materia un poco más profunda, ¿no? Okay. Por ejemplo, hay una patología que es el cono... Queratocono. Queratocono, ese. Okay. Queratocono, no el cono. Queratocono. Y ese queratocono, que es tan poco conocido, instrúyame, doctora. Mira, el queratocono es una patología corneal donde existe un defecto en la formación de la capa de una de las capas de la córnea, que es el estroma, que es la más gruesa, y la Bowman. En su constitución ellas se van adelgazando, porque es como armar una pared de ladrillos, ¿no? Las lamelas del estroma de colágeno se van sobreponiendo y hacen como una pared. A medida que esta patología va avanzando, esa pared se va debilitando, se va haciendo más delgadita, y eso va haciendo que desde la parte más interna hasta la más externa la córnea vaya protruyendo de alguna manera y va teniendo forma de cono. Por eso es que se llama queratocono, que es una córnea en forma de cono. ¿Y es qué puede ocasionar esa anomalía? En la estructura, en la formación de esa córnea. Hay unos pacientes que tienen mayores factores de riesgo, como por ejemplo alteraciones en el colágeno, que es una de las principales estructuras o sustancias con las que se forma el estrógeno, el estroma de la córnea, el estroma, y ella se va debilitando, ¿ok? Entonces, esta córnea va teniendo una forma, digamos, se va debilitando, ¿no? Porque esa estructura... O sea, es degenerativo. No es degenerativo, tiene que ver más allá en la forma en que esa córnea se formó. Okay. Tiene factores genéticos. O sea, hay predisposición. Si hay historia familiar, hay una predisposición. Pacientes con síndrome de Down, por ejemplo, están predispuestos a esto. Patologías como el síndrome de Ehlers-Danlos, que está asociada también al colágeno. Pacientes también que son frotadores, por ejemplo, que sufren atopias dérmicas, respiratorias, asma, bronquial, dermatitis, seborreicas también, pues esas están asociadas porque estos pacientes tienden a frotarse mucho los ojos, llevarse las manos, generalmente lo hacen con los nudillos, y este efecto mecánico sobre la córnea, que ya es una córnea que en su estructura está debilitada, ese efecto mecánico... ¿Y frotarse así los ojos es dañino? Súper terrible para los ojos. Doctora, a mí como 7, 8 de la noche, ya cuando estoy cansado, me da como un ardor, picor, como si me cayera algo en los ojos, pero es siempre esa hora, y me provoca mucho rascarme, tengo hasta lagrimeo, ¿eso es normal? Eso no es normal. A todos los pacientes con estas ganas de frotarse siempre hay que tratarlos, ¿okay? Porque en algunos casos esto puede ser el detonante para que la enfermedad que estaba allí, quizás silente, que no se había desarrollado con el simple frote y el estímulo de algunas sustancias inflamatorias que se desencadenan con los procesos alérgicos, también pudiesen provocar que la patología en un estadio simple, digamos, en estadio neutro, comience a progresar. Me voy a ir a ver con la doctora. Con gusto, ¿eh? Lo recibimos. No es la décima especialista con la que me voy a ver, pero ajá, sí. Limaki también se va a ir a ver, está ahorita en la sala de espera. Yo quiero que ustedes entiendan algo. A esta edad, a los 42 años, ya los dolores no se quitan, se mudan. Claro. Uno se toma un medicamento para un dolor y el dolor, uno dice, ¡ay, se me quitó! No se le quitó. El dolor se está mudando. Está corriendo por el cuerpo, le va a aparecer en otro lado. Espere, que es cuestión de tiempo. Ya venimos con más de la doctora y del show de mediodía. ¿Qué pasó? ¿Que le duele el cuerpo al doctor? No. Al profesor. Z93,
0424-120-5863, 0412-912-2515. Ahí están nuestros números de contacto. Gracias, la mensajería está full. Ya vamos a leer mensajes. Estamos hablando con la doctora Vanessa Romero. Ella es oftalmólogo especialista en echar cuchillo. Oiga, el queratocono. Correcto. Ok, viste, ya me lo aprendí. Es difícil a veces. Ah, sí, es complicado, pero... es complicado. Además, porque uno no lo conoce, no es común. Exacto, ¿no? Es una enfermedad, no es una patología común, sí. No es muy frecuente. Sin embargo, generalmente se diagnostica en pacientes que quieren ir a cirugía refractiva, que se quieren operar, quitarse de los lentes y no usarlos más. Entonces, buscan optar por la cirugía de láser. Pero muchas veces, cuando hacemos el diagnóstico y tenemos que estudiar la córnea, vemos que es una córnea que está débil, que no tiene la estructura que pueda soportar el láser. Estoy ensayando. Bueno, lo vamos a operar. Tengo un ojo apagado. Mire, doctora. Suele pasar. ¿Por qué uno tiene siempre un ojo apagado? Bueno, hay asimetrías. Nosotros okay. No somos perfectos del lado derecho y lado izquierdo. Generalmente puede ser que la apertura palpebral, que es lo que tú dices que tenemos el ojo más chiquito, sea un poco más amplia en un ojo que el otro. Ok. Mire, este queratocono que por lo que veo es bastante riesgoso. Sí. Puede llegar a perder la vista. Sí, es una de las principales causas de trasplante de córnea a nivel mundial. Ok, ¿tiene predisposición? Más avanzada. ¿Tienen predisposición los pacientes con astigmatismo, miopía? Sí, mira, generalmente cuando llega el paciente a la consulta y vemos que tiene un astigmatismo elevado, más de 3 dioptrías, debe llamar la atención porque eso está en relación con la curvatura de la córnea. Entonces, si vemos un paciente que tiene una curva más pronunciada, hay que poner atención porque hay que estudiar esa córnea. Porque probablemente en un astigmatismo que está elevado, que está pronunciada esa curvatura, hay que estudiar en profundidad la córnea. Porque esta patología comienza en la cara posterior, es decir, la cara más interna de la córnea. Entonces, en la evaluación regular que nosotros hacemos en la consulta, hay factores que te pueden dar en la evaluación oftalmológica. Mira, este paciente hay que estudiarlo en profundidad. Y estos son los principales pacientes que le hacemos topografía corneal, que es estudiar la córnea en toda su estructura, tanto en su cara anterior y posterior. Y allí, cuando en esas fases iniciales te están provocando esta patología, es la cara más interna. Y entonces podemos actuar. ¿Por qué se conoce tan poco el queratocono? O sea, ¿fue descubierto de reciente data? Tiene muchos años, pero como te digo... Me imagino que la patología de toda la vida debe existir. Sí, sí, tiene el diagnóstico o el descubrimiento de esta patología desde hace mucho tiempo. Sin embargo, no es tan frecuente. Okay, no es una enfermedad o una patología corneal frecuente. Sin embargo, como te estoy comentando, muchas veces ese avanzar de la enfermedad es muy lento. ¿Okay? Entonces, estos pacientes, sobre todo en edades pediátricas, que vemos chiquitos de 6, 7 años que tienen un astigmatismo de 3 dioptrías, a ese chamo hay que estudiarlo bien. ¿Por qué? Porque puede ser que si es frotador y es asmático y constantemente se está frotando los ojos, como te dije, esto puede ser un desencadenante para que esa patología que estaba como dormida se dispare. ¿Okay? Entonces siempre, lo más frecuente es entre los 17 y los 35 años uh-huh. que se presenta esta patología. Pero en estos pacientes pediátricos hay que tener atención porque se puede presentar queratocono en pacientes. ¿Hay predisposición genética, hereditaria? La patología es bien compleja. ¿Okay? Entre la fitopatología que hay, la patogenia de la enfermedad, no hay nada establecido todavía. Se sabe que hay una alteración en el colágeno, se sabe que hay factores inflamatorios que pueden provocar la enfermedad o ser parte de la patogenia, pero no es una enfermedad inflamatoria, por ejemplo. Claro. Entonces hay varios factores ahí que no están bien establecidos todavía. Sin embargo, siempre es importante hacer diagnóstico. ¿Las infecciones temprano. Como la conjuntivitis pueden predisponer? ¿Pueden hacer daño? La conjuntivitis alérgica vernal, por ejemplo. Estos pacientes que en temporadas del año, sobre todo aquí en Caracas, que nosotros tenemos en abril, que sale el polen, estos pacientes, como te digo, que constantemente se están frotando, pueden desencadenar esta patología por simplemente el frote. Como te digo, nada más el estar constantemente con el dedo, con los nudillos en la mano, esa alteración mecánica que puede existir allí, más los procesos inflamatorios, citoquinas que se producen ahí en todo ese proceso alérgico, pueden ser un detonante de la enfermedad.
¿Qué avance podemos decir dentro de la oftalmología está cambiando en este momento los procedimientos o ha revolucionado? Yo siempre lo pregunto a los médicos que vienen porque son buenas noticias para los pacientes, ¿no? Mira, en esta patología sobre todo tenemos el crosslinking, por ejemplo. El crosslinking que en edades o en etapas iniciales de la enfermedad nosotros podemos colocar esta vitamina sobre la córnea y endurecer esta estructura que se ha ido debilitando en su formación, ¿ok? Entonces, el crosslinking ha sido para el manejo del queratocono un avance súper importante porque eso va a permitir que frenemos la enfermedad y no progrese a etapas más avanzadas que lleven al paciente un trasplante de córnea, que tiene resultados muy buenos, pero no queremos que el paciente vaya a un trasplante de córnea, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, el crosslinking, que es eso, fortalecer el estroma corneal a través de una simple vitamina y rayos ultravioleta, podemos fortalecer. Bueno, fíjate, hay una de las preguntas en la mensajería de una persona que dice que tiene, que le pican mucho los ojos y que tiene una especie de caspa en las pestañas. Sí. Usted tiene riesgo, que lo diga la doctora. Sí, hay riesgo por el frotado, como te digo. Ajá. Pero esta generalmente está asociado a procesos inflamatorios, sí, del párpado, que es la típica blefaritis, ¿okay? Que el mismo párpado de tanto frotar, son la misma alergia, genera esta caspa en el borde de del párpado, se acumula en las pestañas y eso genera muchas ganas de frotarse. Ajá. Hay otra persona que pregunta que siempre tiene los ojos rojos y cuando toma sol le arden muchísimo. Bueno, pero es que el tomar sol es súper dañino también para los ojos. Se altera la lágrima natural, se seca, se evapora. Los rayos ultravioletas son un factor predisponente para cataratas, por ejemplo. Entonces, siempre que vayamos a la playa, estemos en ambientes abiertos, hay que utilizar protección para el UV para los ojos. Nosotros como que no tomamos en cuenta realmente el daño que puede hacer el sol, ¿no? Porque sí, uno ve al dermatólogo y te dice daño al sol. Uno ve al oftalmólogo y te dice, póngase lentes, protéjase, porque daños al sol. Y es increíble cómo puede afectarnos y nosotros lo vemos como si nada. La gente se va para la playa, se pone como un pequeño vuelta y vuelta. Tal cual. 3 horas y es la gente con glaucoma, vamos okay, a esto, que es una de las más populares, ¿ok? Y hay fundaciones okay, que trabajan para ¿se puede prevenir el glaucoma? El glaucoma es prevenible, lo que no es que tiene cura, no es curable. ¿Y es tratable? Es tratable a lo largo del tiempo, sin embargo hay algunos pacientes que pudiesen no responder efectivamente al tratamiento, porque el tratamiento inicial siempre es con tratamiento tópico, gotas. Si los pacientes no responden bien a este tratamiento, entonces van a procedimientos quirúrgicos que son para manejar la presión intraocular. Sin embargo, no van a dar una terapia definitiva porque el glaucoma, cuando se produce ese daño en el nervio óptico, hasta ahora no ha habido una terapia efectiva para recuperar ese tejido nervioso. ¿Está condenado a perder la vista la persona con glaucoma? Sí, hay una pérdida evidente. A medida que avanzando la enfermedad, hay una pérdida importante. ¿Se puede revertir eso? No, es irreversible. ¿Hasta ahora no? Hasta ahora no se ha podido revertir el daño que haya a nivel. ¿Y cómo se previene el glaucoma? Bueno, lo importante es que todos los pacientes acudan anualmente a su evaluación oftalmológica, se tome la presión intraocular, se haga estudio de esta estructura que es el ángulo camerular, ver cómo está este espacio, que es muy chiquitito, y evaluar el nervio óptico es súper importante. ¿La presión ocular tiene algo que ver con la presión arterial? No, están relacionados directamente, sin embargo, si eres paciente hipertenso, es un factor de riesgo para tener glaucoma. Ok, ¿y esto que se da cuando la gente se le revientan los vasitos en el ojo, que lo relacionan mucho con la hipertensión? Sí, la hipertensión arterial, sí, o sistémica. El ojo es un órgano pequeño y evidentemente sus vasos y su vasculatura también es más pequeña y es menos resistente a esos cambios de presión. Entonces, cuando a nivel sistémico, y generalmente ocurre mientras dormimos o el paciente está durmiendo, que no siente cómo se dan esos picos de presión, el paciente amanece con el ojo súper rojo porque todos esos vasos que están dentro de la conjuntiva no aguantaron esos picos y se rompen.
y se acumulan o se depositan en esta cavidad. Ok. El factor, hay tantos, ¿no? Y todos como que están ligados unos con otros. Claro. Okay. Como que va, este puede generar este puede generar este. ¿Qué se puede hacer para cuidar la salud visual y prevenir o mantener a raya todas estas patologías, ¿no? Bueno, todas son prevenibles, ¿okay? Ciertamente. Acudir los pacientes generalmente tienden a dejar la evaluación del ojo para lo último, como dicen los pacientes en el coloquial, ¿no? Van descuidando, entonces yo prefiero ir al internista porque entonces siento que tengo dolor de cabeza y voy primero al internista. O voy dándole prioridad a otras señales del organismo que te están diciendo, mira, hay que hacer alerta. Pero muchas de esas patologías se inician a nivel ocular, como es la hipertensión, por ejemplo. Ya cambios iniciales de la hipertensión se pueden ver a nivel de la retina. Entonces ya tú puedes ir a prevenir. Lo importante es acudir a una evaluación oftalmológica anual donde podamos hacer diagnóstico precoz de cualquiera de estas patologías. Hablando de dónde podemos hacer, ¿hay alguna institución pública donde la gente pueda asistir, donde la gente pueda? Siempre hay jornadas, ¿no? Lo hacen las alcaldías, lo hacen algunos institutos de beneficencia, pero ¿hay alguna institución, no sé, la Fundación Venezolana de la Salud de los Ojos, por decir algo? No, generalmente estas instituciones son públicas, son privadas, generalmente algunas con bajo costo, ¿sí? Pero la mayoría son privados, ¿okay? Lamentablemente, como sabemos, la situación del país, sí. Ir a las instituciones públicas se hace muy cuesta arriba, ¿okay? Los pacientes tienen que esperar mucho tiempo para que los evalúen, que las colas son muy largas, las citas se postergan mucho y el manejo de estas patologías a veces es muy complicado en el sistema público venezolano. ¿Cómo comienza la catarata? Porque hay gente preguntando que, bueno, que una telita que se le forma a uno, que si eso es normal, nada que se le forme, que no sea, que impida sí. La visión, es normal. Exacto. Hay que tener en cuenta que las cataratas relacionadas a la edad, que vienen con el proceso degenerativo natural, comienzan a aparecer entre los 50 y 55 años de edad, ¿okay? El paciente comienza a manifestar, estoy viendo nublado, a veces estoy viendo de lejos y entonces pareciera que tuviese una nubosidad, algo como blanquecino. Al final generalmente se manifiesta sobre todo para la visión lejana, ¿ok? Y eso pudiese ser el otro síntoma, es tener que cambiar la corrección. Ya no espero un año, sino que ya a los 8 meses, yo siento que la corrección que me hizo en mi última evaluación el oftalmólogo, ya con eso no me siento cómoda. Entonces ya eso es una señal de que el cristalino está perdiendo su transparencia. La visión, por ejemplo, en el caso de las personas que tienen presbicia, okay. Y entonces usan lente para leer y de repente empiezan a ver borroso de lejos. Claro, porque el lente te va a permitir hacer un enfoque para la visión a una distancia de 30, 35 centímetros. Cuando tú retiras el lente o tienes el lente y vas a ver una distancia mucho más larga, que generalmente son los 6 metros, que uno debería ver bien, sí. De esa dioptría que tú estás utilizando para ver de cerca no te va a dar visión para lejos. Ok, o sea, pero te afecta el ajuste del ojo. Por ejemplo, alguien que está leyendo con lente y de repente hace así y va a ver de lejos y ve borroso. ¿Eso afecta el hecho de que el ojo esté enfocado a la fórmula, claro, y después tenga que ajustar? Eso va a hacer que tu sistema visual, que ya está deteriorado por la presbicia, que busca, digamos, contraerse para que puedas ver cómodo en una visión cercana, uh-huh. Esos cambios también bruscos pueden hacer que esa visión también de lejos se vea afectada. No, a mí no me afecta. Yo hago así. Ahí están Edgardo y Vicente sentados los dos. Los veo clarito. No. Mire, doctora, ¿qué es el nictamo? Yo sé lo que es el dictado, pero el nictamo no. El nictamo es un movimiento ocular involuntario. Generalmente está asociado con pacientes con estrabismo, okay. Donde sus puntos focales están alterados porque hay una desviación de alguno de los ejes de estos ojos. Ok. Miren, nos quedamos, gracias, doctora. No, nos quedamos fallo con la doctora. De verdad, excelente conversación. Esperamos que haya sido de utilidad para ustedes, que haya aclarado dudas. Y bueno, las redes de la doctora y los contactos de la doctora, ahí están. Vanessa Romero, médico oftalmólogo, DRA.
Vanessa con doble S, Romero G. Allí usted puede conseguir a la doctora. Yo después le voy a decir cómo me va. Mañana, Vicente y Marileila, voy a una cita con una doctora que vino aquí. No les voy a decir cuál, para que se mueran de la envidia. No les voy a decir cuál. Y después me voy a ir a ver con la doctora. Vote usted a través del 0424-120-5863. ¿Con lentes? Sin lentes. ¿Con lentes? Sin lentes. ¿Con lentes? O sin lentes. Al regreso, ya está en el estudio. Ya me pelé la oreja, espérate. Ok. Al regreso. Ya está en el estudio la nueva promesa venezolana de la canción. Ahí está. Eliángel Silva. ¿Cómo es, Marileila? Eliángel Silva. Ya vamos a leer los mensajes, pero les queremos recordar que con Avior usted puede ser el ganador o la ganadora de dos boletos ida y vuelta desde y hacia Caracas a cualquier destino Avior a través de nuestro Instagram, arroba somos la tele tuya. Ahí lo tiene, donde usted va a entrar. Mire, va a buscar este post que está ahí, fíjense, ahí, sorteo ganador, ¿ok? Vamos a conocer quién es el ganador o la ganadora el viernes 30 de septiembre, pero mire lo que tiene que hacer. Usted llega, sigue el Instagram de Somos la Tele Tuya, es lo primero que tiene que hacer porque ahí está informado además de toda nuestra programación, de lo que tenemos en el show de mediodía, de las sorpresas, de los juegos, del deporte, de todo lo que tiene para usted la Tele Tuya. Le da like a esta publicación, etiqueta a tres personas, esas tres personas que también pueden participar por esos dos boletos, ¿ok? Y usa la etiqueta o el hashtag o numeral Yo Soy Avior. Yo Soy Avior, importante que lo coloque y ya estará participando por esos dos boletos ida y vuelta a cualquier destino y desde cualquier destino Avior, ¿ok? Eso lo vamos a saber el viernes. Mientras tanto, recibimos a un nuevo talento. Por cierto, le enviamos un abrazo, nuestra solidaridad, nuestro cariño, nuestro agradecimiento además por todo el amor que nos dan día a día a la gente de Barquisimeto, que ha estado un poco feo el clima por allá y han tenido mucha lluvia. Esperemos que pronto salga el sol y que ese estado Lara tan hermoso brille radiante y que estas lluvias no sigan haciendo estragos en Barquisimeto. Y nombro precisamente a Barquisimeto porque el talento que llega ahora es de Barquisimeto, es del estado Lara, y nos sentimos felices de recibir a Eliángel Silva en el show del mediodía. ¿Cómo hacer que entiendas que para mí es suficiente lo poco que das, que el sentir tu corazón me basta, que tu mirada a mí me llena el alma y solo con sentirte aquí a mí me basta vivir? Da igual si no sabes amar o no, perder tiempo da gusto cuando estás. Quiébrame, cuídame o ámame, ya que importa yo a ti me enredé. Quiébrame, cuídame o ámame, tratar de olvidar es matar. Quiébrame, cuídame o ámame, ya que importa yo a ti me enredé. Quiébrame, cuídame o ámame, tratar de olvidar es matarnos más. Hay de amores que no se entienden pero pretenden querer. Hay de aquellos que al escuchar esta canción se reconoce. Tratar
tratar de olvidar es matarnos más, tratar de olvidar es matarnos más. ¡Venga! Oye, Eliángel, qué linda voz. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo bien. Dilo, ¿cómo está el frío? Ay, bastante fuerte. Bastante fuerte. Bueno, es que está lloviendo aquí también en Caracas y el aire acondicionado se pone terrible. ¿Desde cuándo cantas? Bueno, canto desde aproximadamente los 3 años, okay. Pero no fue hace tan solo 1 año que comencé a introducirme en este mundo de la música, los concursos y todo este mundo que es el artístico. Pero ya has estudiado canto, has estado en varias academias, has estado en reality, has estado en concursos. Sí, sí. Hace aproximadamente comencé en los concursos. Mi primer concurso fue Metrópolis Tiene Talento, okay. En el Centro Comercial Metrópolis, donde quedé ganadora, gané el primer lugar. Y pues no fue hace tan solo 5 meses que comencé mi formación artística como artista integral en la Academia Art Music. Art Music, allá. Oye, en Barquisimeto siempre ha tenido ese talento para la música, por algo es la capital musical de Venezuela, pero en tu caso tienes familia, alguna herencia, ¿has sido en casa la primera artista o ya viene la familia con esa vena artística? Bueno, por parte de la familia de mi papá, bueno, sabes que ellos, mi abuela, la familia, son de allí, son personas que son vienen del campo, okay. Y pues sabes que allí esa gente querida, pues, viene con eso. Alguno de esas personas siempre saben tocar el 4, el violín. ¿De dónde vienen? De Buenavista. De Buenavista, muy bien. Yo creo que voy a estar, atención, creo que voy a estar en Keyboard el fin de semana. Creo que voy para... Pero ¿por qué yo no puedo? Voy para Keyboard. El fin de semana voy para Keyboard. Voy a visitar allá. Pendiente Keyboard que voy por allá. Mira, ¿a quién? Habla. ¿Qué vas a decir? Yo estoy hablando con... ¿Qué pasa? Mira, ¿tú compones ya? Sí, sí. De hecho, este primer tema lo compuse yo. ¿Es tuyo? Sí, sí. Ah, muy bien. ¿Y en qué te inspira para componer? O sea, ¿por dónde viene la inspiración? Bueno, yo diría que la inspiración viene de distintas cosas, viene en distintas formas. Pues puede llegar en cualquier momento, en el que menos te lo esperas, puedes estar comiendo o a punto de dormir, como me pasó anoche, estaba a punto de acostarme a dormir y fue como que me llegó una canción. Voy a anotarlo, voy a escribir, porque pues simplemente llega de algún sentimiento, de algún momento en el que estés pasando en tu vida y pues es saber aprovecharlo y sacarle provecho. O de algún momento que tú compartiste con otra Así persona. Es. ¿Y esa que anoche que te llegó? Pues es una sorpresa. Palo de agua. La que llegó anoche se llama Palo de Agua. sí. Mira, ¿qué has pensado en hacer alguna colaboración con algún artista? Porque ahora hay un movimiento en Barquisimeto que es increíble, ¿no? Sí, sí. Bueno, me gustaría colaborar próximamente con una amiga que, bueno, ella estuvo acá contigo. Se llama Valeria Sánchez. Ajá. Y pues con muchos otros talentos que tuve el honor de compartir y conocer en los premios Latin Mara la semana pasada. Y pues, bueno, por allí se vienen cositas. Ah, que resultaste ganadora, por cierto. Sí, saludos, sí. A la gente de los Latin Mara. Mira, nos ha enviado, de verdad, mucho talento. Oye, gracias por lo bonito del trabajo musical que estás haciendo. Yo me alegro cada vez que yo escucho una niña como ella, que tiene 17 años, componiendo y haciendo música tan limpia, tan bonita, tan honesta, porque eso somos nosotros. Esto es música, esto es una propuesta musical. Tiene mucho de pop, tiene mucho de jazz, tiene un poquito de blues y es una propuesta musical realmente interesante. Que demuestra el talento. No voy a decir más nada porque no me voy a meter en profundidades, solamente le voy a dar el paso a Yanuaria. Yanuaria también tiene frío. Todos tenemos frío aquí en el estudio. Todos nos estamos congelando aquí en el estudio, señores. 0424-120-5863, 0412-912-2515. Vamos a seguir chequeando todos sus mensajes. Francisco Aranguren nos dice, buenas tardes, qué buen programa, con variedad, música, entrevista y entretenimiento. Felicitaciones y Dios los bendiga para ti, amigo Leonardo, y todos los presentes desde Acarigua. Muchísimas gracias. Laila, buenas tardes, viendo mi programa favorito
directo desde el estado Aragua. Soy Laila. Saludos, Laila. Deyanira, qué lindo, Leo, pues sin lentes, para ver mejor tus ojitos tan bellos que tienes. Excelente explicación la de la doctora. Gracias. Leo, ¿qué vas a decir? No, nada. Que bueno. Buenas tardes, Leonardo. Saludos a todas esas personas que hacen posible el programa más visto al mediodía. Gracias. Desde Cumaná, tu tocayo Leonardo Bolívar. Eso. Familia Oropesa nos dice, hola, excelente día. Felicidades. Gracias. A Leonardo y a Yanuaria por tan excelente programa, ejemplo de televisión de calidad. Ojalá pudieran pasarlo varias veces al día, son lo máximo. Saludos desde Maturín, familia Oropesa, fieles televidentes de este excelente programa y del canal La Tele Tuya, lo mejor de lo mejor. Muchísimas gracias a la familia Oropesa. Mónica, hola Leonardo, saludos a todos en el canal de La Tele Tuya. Escribo para felicitar a la señora Fidelia que cumple hoy sus 72 años de edad. Muchos besos y abrazos, mucha vida y salud para la señora y de Fidelia. Wilfredo Villafranca, saludos mi estimado Leonardo, otra vez felicitándolo por excelente programa, gracias, de televisión. Gracias. Sí, desde gracias, Maturín, gracias. Soy Wilfredo Villafranca, un fan del profesor. Y mi Yanuaria se ve bella con ese color. Muchas gracias, Wilfredo, ¿viste? Ah, bueno. José Corona, para finalizar esta tanda, nos dice, buenas tardes, saludos al dúo dinámico, Leonardo y Yanuaria. Un abrazo grande, qué buen programa. Somos el dúo dinámico. Muchas gracias, José. Un beso para ti. Vamos a un pequeño corte, pero ya está allí presente, pendiente, el señor Alejandro Lamos, nuestro corredor que va a hacer la primera carrera de montaña en el estado de Mérida. Así que ya lo saben, el Cruce de los Altos se llama esta carrera. Muy pendientes que ya vamos a un pequeño corte y ya regresamos. Bueno, nosotros continuamos con el programa. Acabamos de tener un episodio un poco incómodo, pero ya está subsanado porque Gardo y Wilkins se estaban peleando por un cambur. Ya lo resolvimos. Cada uno cogió medio cambur y bueno, ya están contentos los dos. Miren, si ustedes supieran lo que pasa aquí en el corte. Bueno, llegó el momento de hablar con un atleta, pero además con el representante ese. Espérate. Él es el señor Alejandro Lamos. Alejandro Lamos viene en representación de lo que va a ser el Cruce de los Altos. Se celebrará el domingo 13 de noviembre, Alejandro, y las inscripciones ya están abiertas. Alejandro, ¡bienvenido! ¿Cómo está? Gracias, Leo. ¿Cómo está todo? Bien, gracias, bien. ¿Todo chévere? Todo muy bien, sí. Mira, ¿esta es la primera edición del Cruce de los Altos? Correcto, primera edición. Sí, muy contento de organizar esto por primera vez. Nosotros tenemos una empresa de turismo que se llama Mucutrek. Ok. Y como montañista hemos estado explorando muchas montañas a lo largo de los años y, digamos, nos cautivó mucho un recorrido a donde llevamos a turistas a grupos pequeños y en algún momento dijimos, mira, esto hay que masificarlo y la mejor manera de hacerlo es organizando una carrera para corredores de montaña. Ok, pero es una carrera donde la gente va a estar a 4.000 y pico de metros de altura. Sales de 3.200 desde el pueblo de Gavidia, que es un sitio espectacular. Sí. Y llegas a 4.183, que es el punto más alto. ¿Qué es en donde? Ese punto se llama... No. No. Todo es dentro de la montaña. Ok. Sales de Gavidia, te das al alto de Santo Cristo. Ok. Luego al alto de Portachuelo Colorado y Portachuelo Limpio, que es el tercer alto, 4.183, y después ahí ya regresas a la Plaza Bolívar del pueblo de Gavidia. ¿Qué temperatura vamos a estar ahí? ¿A cero? Mira, casi. No, va a ser en noviembre, ya después del 15 de noviembre se espera, ya comienza lo que es el verano, más bien que haga calor, ¿no? O sea, siempre hay que protegerse mucho, más bien es del sol, porque hay un solazo, ¿sabes? Si no hay una nube, el frío es fuerte, pero el sol siempre compensa, ¿no? A menos que te metas en la sombra. Ok, pero ¿y esa ruta la abrieron ustedes o esa ruta existe? No, esa ruta existe y siempre ha existido casi en un 90%. Hubo un enlace que logramos nosotros para poder completar el circuito y para poder ofrecer la mejor de las vistas, que es un sector que llamamos el Edén, desde donde se pueden ver unas lagunas espectaculares, unas cascadas. Entonces ya ese pedazo sí nos tocó como abrir una pequeña trocha y para empalmar y ahí sí conectas con un camino que tiene toda la vida. ¿Son cuántos kilómetros? 25.3 kilómetros. Es un larguito, sí, ¿no? Sí, es un trecho. 25 kilómetros en un terreno tan irregular y además en subida, porque si vas de 3.000 y pico, 4.000 y pico. Sí. Se llama el Cruce de los Altos, atraviesas tres altos, lo cual permite que subas, pero luego desciendas, luego vuelves a subir, vuelves a bajar. Entonces tienes una altimetría
digamos, variada, ¿no? No es todo el tiempo subir o bajar, sino vas quebrando, vas, subes, bajas, subes, bajas. Y está chévere porque tiene un buen porcentaje que se puede correr. O sea, no es solamente el ascenso que te obliga como a ir caminando rápido. Claro. Sino hay muchas travesías, que es lo que alarga los kilómetros. Y oye, es una belleza. De verdad que la ruta es súper bonita. Corres por la orilla de varias lagunas, que es un espectáculo. Sí. Y bueno, hay una energía en el sitio maravilloso porque, bueno, es la energía de las lagunas, de los páramos, de la altura. Una de las cosas que nos motiva a hacer esto es un poco mover la dinámica turística en el pueblo de Gavidia. Sí. Es un sitio muy bonito. ¿Dónde está Gavidia? Mira, Gavidia queda a 11 kilómetros del pueblo de Mucuchíes. Ok. Eso está separado de la traza andina y entras hacia lo que llaman el Cañón de Gavidia, que te da acceso al altiplano, que es donde te consigues la pequeña aldea. Esa aldea se divide en dos vertientes. Nosotros vamos a correr hacia la vertiente este, y luego está la vertiente que es muy famosa porque no sé si has escuchado del camino que conecta Barinas con Mérida. Sí, claro. Que es el Camino Real del Carrizal. Dios mediante, en otra próxima edición vamos a hacer un ultra y lo vamos a meter por ahí porque, bueno. Que todo... para allá hay frío, ¿viste? Sí. O sea, mira, Gavidia es, pero Gavidia es un saludo a la gente de Gavidia que seguro nos están viendo. Fue un pueblito chiquito. Sí, sí. Sí, es un pueblito que está literalmente incrustado en la montaña. Lo estoy buscando, sí, acá. Sí, yo creo que lo que está sucediendo o lo que va a suceder es que va a haber más corredores que población. ¿Y cómo se llega? De hecho, está muy cerca de la frontera con Barinas. Es correcto. ¿Cómo se llega a Gavidia? Bueno, una vez que llegas a Mucuchíes, ahí te separas de la trasandina y vas a ver siempre la carretera que va paralela a la trasandina, pero del otro lado del río. No, antes. No. Arriba Mucuchíes. Ok. Mucuchíes te ubicas donde está, por ejemplo, el castillo San Ignacio. Sí, claro. Conozco el castillo. Desde el castillo, precisamente, hay muy pocos metros del castillo, consigues la carretera que te lleva directamente a Gavidia. O sea, que bajando a la izquierda. Bajando a la izquierda, pero como no puedes comerte la flecha ahí, tienes que dar la vuelta al pueblo de Gavidia y al pueblo de Mucuchíes. Y regresándote es que consigues el desvío. Ok, sí, perfecto. Nosotros vamos, de hecho, en ese punto que te estoy describiendo, vamos a colocar un pendón grande para identificar el acceso hacia la carretera del pueblo. Ok, ¿y la ruta es hacia Mérida, hacia Micarache o hacia Escagüey? La ruta del paso. El paso hacia Micarache. Ok. Es decir, hacia Gavidia, ¿no? Sí. La vía hacia Gavidia, correcto. O sea, van subiendo. Micarache, correcto. Y mira las lagunas. Chamo, sí, pero sí, hay como 50 lagunas. Leo. Impresionante. Yo no sabía que habían tantas lagunas en esa zona. La laguna más grande del país está por ese sector. No vamos a mandar la carrera en esta oportunidad por ahí. Se llama la Laguna de Santo Cristo. Ajá. Es una belleza. El nombre proviene de que en verano, cuando reduce un poco el nivel de la laguna, se ve en el centro una pequeña isla donde dicen que se puede ver un Cristo ahí. Oye, ¿y las edades, las personas, cuáles son los requisitos para inscribirse en esta carrera? Porque hay que tener una preparación. No es que ustedes corren por su casa y digan, yo voy a ir. No, señor. Sí. O sea, esto es... Sí, la resistencia es dura. Estamos hablando de altura, estamos hablando de una distancia fuerte. Estamos hablando de condiciones que requieren que cada corredor tenga experiencia previa corriendo otras carreras. Y quienes quieran probarse por primera vez, pues bienvenidos, pero tienen que estar claros de que hay que tener una condición física óptima. La parte de seguridad, triaje, sí, asistencia médica, todo eso está controlado. Ya lo tenemos. Lo primero que hice, después de que embarques, que evaluó toda la zona, lo que es el impacto ambiental y se generaron todas las permisologías prudentes, Lo siguiente que hice fue irme con el grupo de rescate, quienes me asesoraron para la puesta en marcha de todo un sistema, un mecanismo de evacuación de ser necesario. Mira, aquí vamos a colocar un punto de control, hay una distancia prudente entre uno y otro, en este vamos a colocar paramédicos con oxígeno, oxímetro, primeros auxilios, una mulita que cualquier cosa puede sacar un corredor de emergencia. Vamos a utilizar radios para estar todo el tiempo manteniéndonos en comunicación para ver cómo va el desenlace de las cosas. Y bueno, es una carrera, hay quienes dicen que es rápida. ¿Cuánto? ¿4 o 5 horas? Mira, uno de los mejores corredores del páramo ya la hizo a pulmón. Él dice que lo hace con corazón y mente. 3 horas, 1 minuto. Ok, no, pero no, así no. Con 5 va bien. Con 5 va bien. Así mismo. Sí, yo creo que un promedio de 4.5, 5. Porque mira, francamente, la carrera es como una excusa, ¿sabes? Obviamente sí queremos un evento para que vengan corredores.
pero es una excusa para que la gente conozca el páramo meridiano. O sea que se puede hacer también una caminata, que a lo mejor dura 8 horas. Indiscutiblemente tienes que tener condiciones. Uh-huh. De hecho, nosotros, por responsabilidad con el atleta, vamos a establecer un punto de control, que es un corte de carrera. O sea, si a determinada hora no has pasado por ahí, te tenemos que pedir que te devuelvas. Dale para atrás, claro. Sí, porque es un punto que si pasas, tienes que, a juro, completar el circuito. No te puedes devolver. Entonces, bueno, eso prudentemente. Y lo que te quería decir es que es una forma de que la gente vaya y conozca cosas nuevas. Este es el Parque Nacional Sierra Nevada de Mérida. Encierra cualquier cantidad de tesoros. Yo, de verdad que me quedé impactado cuando hicimos todo el recorrido y dije, oye, no me imaginaba que una cosa tan bonita existiera aquí. ¿Qué han descubierto ahí? Mira, vamos a... Bueno, descubierto no, que ya estuvieron, sí, pero sí, que están muy ocultos y que casi nadie pasa por ahí. Hay un punto que, como te digo, que se llama el Edén. Tienes la capacidad de ver 14 lagunas durante todo el recorrido. Cuando te montas en el Alto de Santo Cristo, ves lo que queda del glaciar del Pico Humboldt. Es el único glaciar que le queda a nuestro país. Lo ves desde ahí, ves el pico y ves todavía una concha blanca que de hielo. Es de hielo. Eso era lo que llamaban las nieves eternas. Las nieves eternas, eso es lo que queda de nieve. O sea, eso es un paisaje espectacular. De hecho, por ahí hay un sendero que conecta con el campamento base. Que lleva, perdón que te interrumpa para que no vayan a decir, no, que aquí todo se... No, eso está pasando en el mundo entero. Nosotros teníamos un glacialcito importante para nosotros, pero en los Andes o en los polos, los glaciales están desapareciendo por el calentamiento global. Sí, correcto. Y eso no tiene nada que ver con nosotros ni porque se haya descuidado, al contrario. La gente de Mérida tiene eso como un templo. Es correcto. Eso sí. Es sagrado. Ok, sí. Continúa. De hecho, para complemento de lo que comentas, Imparques estableció recientemente, en pro de cuidar lo que queda de glaciar, no pisar el glaciar, no montarse en el hielo. Es decir, evidentemente tú, está bien que lleves equipos de nieve, porque si te cae una nevada y estás en la cumbre, tú necesitas salvaguardarte y la forma de hacerlo es utilizando esos equipos. Pero la recomendación es, en pro de salvar eso, llega y, oye, contempla, obsérvalo, desde la distancia, disfrútalo y ya. Tómale fotos, siente el frío y ya. Y respeta eso, porque ya hay forma de llegar a la cumbre sin tocar el hielo, bueno, lastimosamente. En una época cuando no existía refrigeración, la gente de los nevados bajaba de ahí con hielo en mula y se lo vendía a la gente del pueblo de Mérida. Esa era la forma de refrigerar. La sacaban, la picaban y sacaban sus cubos de hielo. Sí. Mira, pero Mukurek, ¿se llama así? Mukutrek. Mukutrek. Ah, Mukutrek. No le había visto la traya del pico, es sí, la T. Sí, por favor, y este para ti. ¡Ay, chamo, qué bien! Mira, Mukutrek Expedition Mukutrek. Adventure. Ustedes tienen otra cantidad de planes para la gente que va a hacer turismo en Mérida, ¿verdad? Ajá, correctamente, sí. Fíjate, Muku es el lugar donde, en el dialecto timotocuica, quienes eran los antiguos habitantes de esa zona. Por eso ya es Mukubají, Mukuchíe, Mukurubá. Entonces, por ejemplo, Mukuchíe, Chía es la luna, entonces es el lugar de la luna. Mukutrek es el lugar del trekking. Exacto, bueno, ahí están, esta carrera que se va a llevar a cabo el 13. Domingo 13 de noviembre, las inscripciones, ahí están las redes, por favor, coloquen ahí, Carrera Montaña, Cruce de los Altos, Mukutrek.com, ahí se pueden inscribir, y @Mukutrek también pueden obtener información. Prepárense, vayan y disfruten de Mérida, que está más linda que nunca, y de todo lo que tiene para ustedes Mukutrek, que no solamente es esta carrera, sino una cantidad de alternativas. ¿Regreso qué? ¿Quién viene? Ah, la isla Tabú. Se pierde. Bien, ¿no? No. Díganle si nunca se ve por su casa y me llegan a la muchacha de Isla Tabú. Continuamos disfrutando del show del mediodía y vamos a seguir leyendo más de sus mensajes. Nos dice Rodolfo, hola Leo, bendiciones y muchos éxitos para tu programa en vivo. Fue lo mejor que pudieron hacer para todos los venezolanos. Ahora yo no me puedo dejar de reír, ok. Dabeli nos dice, buenas tardes, tremendo programa. Leonardo, salúdame a Yanuaria y a Vicente. Pegados del televisor, Adolfo y Dameli desde Caripe. Gracias, saludos, mi gente Caripe. Me gusta Caripe. María Sánchez, buenas tardes, Leonardo, para saludar a los integrantes de Isla Tabú, en especial a la bella Abril desde Abril Acarigua, Estado Portuguesa, la familia Vera Sánchez. Aura Hunda nos dice, Leonardo, estoy viendo el programa y comentaste que vienes a Quíbor. No dejes de probar la chicha de la Plaza Bolívar. Está la catedral y verás que volverás. Voy para allá y si nos vemos, bueno, en la catedral. La recomendación. Pues, ok, voy para allá. Glenny nos dice, desde Punto Fijo, Estado Falcón, viendo tu programa. Muy gracias. Bueno, Glenny Flores. Gracias, Glenny, gracias.
Vicarelli. Sí, Chiruli. Si Leonardo tiene 42, yo tengo 25. Saludos desde Ciudad Bolívar. Freile Carmona en sintonía. Mil felicidades. Vicarelli, gracias. Me cae mal. Miriam nos dice por acá, ¿con lentes o sin lentes? Te ves papi chulo. Venga, Miriam. Ven, ese chico es una mujer con buen gusto. María Sánchez, buenas tardes, Leonardo. Para saludar a los integrantes de Isla Tabú, en especial a la bella Abril desde Acarigua, estado portuguesa. Ya, Abril, más basta, saludos para basta, Abril, está basta, arrasando. Abril. Joaquín, hola, buenas tardes. Buena la información que está diciendo la oftalmóloga. Saludos desde Carúpano, Joaquín Rodríguez. Me voy a mudar y Ricky, para finalizar, nos dice, buenas tardes, doctora. A mí me sale una caspa en las pestañas y me pican los ojos. ¿Qué me quita eso? Bueno, ya la doctora creo que resolvió esa pequeña duda ella, bueno, en la parte anterior. Nosotros ahorita, bueno, yo estoy buscando a Leonardo porque Leonardo no quiere dejar a Abril quieta. Y ella tiene que cantar a continuación. Por favor, Vicente, métele preparo a Leo. No, yo no le estoy haciendo nada a Abril. No, yo estoy... ¿Verdad, Abril? Que yo estoy quietecito. Déjame, Leonardo. No, déjame, yo estoy... Lo que pasa es que Abril me dijo que si yo me iba a tatuar a Januaria. Pero ahora cambiaste de opinión, ahora te vas a tatuar mi nombre. ¿Cómo? No, porque yo te voy a echar un cuento. Yo te voy a echar un cuento ahora de un Abril que no te lo puedo contar. Mira, ¿dónde se están presentando ahora ustedes? El show más reciente que tenemos... Bueno, la semana pasada organizamos un concierto en Altamira, el Celar. Nuestro concierto donde estrenamos todo el disco que aún no ha salido. Está por salir, lo estrenamos allí. Qué lindo el Celar, me encanta. Hicieron como un showcase. Sí, de verdad que nos fue súper bien. La receptividad de las personas, increíble. Próximo show, este sábado, en Guatire Gastronómico. Este sábado a las 8 de la noche en Guarenas, Guatire. Guatire Gastronómico. Ajá. Ah, qué bien. Estuvimos en una séptima edición, si no me equivoco. Ahorita viene la octava o la novena y vamos a estar nuevamente nosotros ahí. Oye, qué chévere. Mira, sería bueno buscar eso, Guatire Gastronómico. Mira, me gusta. Está bien. Van a estar entonces el sábado. Sí, claro que sí. A las 8. 8 de la noche. ¿Van a estar todos? Sí, todos. ¿Hay que llevarlos obligados a los 5? No. Hay que llevarlos. Ok. Bueno, no, porque... ¿Qué vamos a escuchar ahora, Abril? Vamos a escuchar Tabú Paradise, es otro de los temas que aún no ha salido, que es parte del disco, y por supuesto invitarlos a todos que nos sigan en nuestras redes sociales como @islatabu_bealta_y_o. Pueden escuchar nuestra música en todas las plataformas digitales y por supuesto en YouTube. Tabú es Tabú O. Ajá, Tabú O. O sea, para que lo sigan. ¿Y el Instagram tuyo? Abril Mónaco. Abril con K. Mónaco con K. Abril Mónaco con K. Leonardo, ya, pero ya tú me estás siguiendo. ¿Quién? Tú. No. Pero si me lo está pidiendo, me tiene que seguir, ¿cierto? No, porque ya va, espérate. ¿Isla Tabú? No, yo tengo que buscar Isla Tabú. Yo tengo que buscar el tuyo. Espérate. Acá, porque tú me dijiste que te estaba siguiendo. Pero Isla Tabú. Ya va, no tiene que ir Isla Tabú. Yo no quiero seguir Isla Tabú. @ Abril. ¿Abril así o el otro Abril? Sí, Abril. ¡Ey! ¿Esta eres tú? No, esa no. ¡Oh! No. Espérate. Abril Mónaco. Mónaco, ya va a aparecer. Este eres tú. Viste que no te estoy siguiendo. Y tú tampoco me estás siguiendo. Tú a mí no me sigues. ¿Y tú para qué la vas a seguir si tienes ahí anotado? Y yo, Leonardo, me estás siguiendo. ¿Este eres tú? Sí, ese soy yo. ¿Vas a romper el espejo? Muchacha, aquí está Tabú. No, ya va, déjame ver esto, espérate. Ya va. Ven, relájate, suelta tu cuerpo. Deja la imaginación volar, porque estamos en Tabú. Sin importar clases o estatus social, todos tenemos en mente nuevas metas que desarrollar. Todos tenemos en mente estrés, preocupaciones y demás. Pero sé perfectamente qué es lo que te pone así. Seguirás pensando que no sé lo que te pasa a ti. Solución para ti, puedes confiar en mí. Déjame llevarte al lugar de la cura. Te prometo, no es una locura. Tú tranquilo, que no es a la luna. Deja que la música te lleve al paraíso. Déjame llevarte al lugar de la cura. Te prometo, no es una locura. Tú tranquilo, que no es a la luna. Deja que la música te lleve. Llevar por el año y del mar con el sol a medio despertar.
a viajar con la música ya. Sé que los problemas muchas veces son fuertes, estrés, preocupaciones y demás. Pero sé perfectamente qué es lo que te pone así. Seguirás pensando que no sé lo que te pasa a ti. Y si te digo que tengo la solución para puedes confiar. Déjame llevarte al lugar de la cura. Te prometo, no es una locura. Tú tranquilo, que no es a la luna. Que la música te lleve para acá. Déjame llevarte al lugar de la cura. Te prometo, no es una locura. Tú tranquilo, que no es a la luna. Frente al mar, vengo a prometerte lo que no te han prometido. Te vas a perder cuando escuches el sonido. Mi única intención es que olviden la tristeza al dejar que nuestra música se meta en tu cabeza. Te invito a la isla, tú me poco a poco. Relájate, respira y disfrútatelo con vos. Y lo que sientes, haz lo que quieras. Hundirte en el agua después de la palmera. Aquí puedes ya cuestionar toda norma que exista y cada tabú. Aquí puedes faltar todo el mundo y la única regla es que no falte tú. Señores, recuerden que a través de nuestra cuenta Instagram, arroba somos la tele tuya, tenemos ese concurso donde usted se puede llevar dos boletos con Avior a cualquier y desde cualquier destino. Avior, las finales de este 30 de septiembre, participas por dos pasajes. ¿Qué tiene que hacer? Vaya ahí, ahí está. Sigue en Instagram, arroba somos la tele tuya, le da like a la publicación, etiqueta a tres personas. Esas tres personas van a poder participar, por supuesto, y coloca el hashtag o numeral yo soy Avior y estará participando. Vaya ya al Instagram de la tele tuya. Le queremos enviar saludos, yo les quiero enviar saludos a mi amigo Antonio Corol, del equipo SATAC, que cada vez que nos encontramos le damos una pela. Pero Antonio, pues es un gran pana, no importa que el equipo sea tan malo. Señores, preparados para recibir al señor Simón Villamizar. Sí, estamos listos para llevarles a ustedes. Gracias, señor Villalobos. Encantado, señor Villamizar. ¿Cómo está todo? Todo muy bien, gracias a Dios. ¿Usted? Mira, vamos a comenzar con las noticias del entretenimiento y vamos a comenzar con dos noticias de última hora que tienen que ver con cancelaciones de dos conciertos que estaban pendientes este fin de semana aquí en Caracas. ¿Aquí? ¿Cancelaron? Sí, pero cancelaron no por, o sea, por un tema de clima. Es decir, sabemos todo lo que está sucediendo con la tormenta. Mira, Fiona. Feo en Miami ahorita. Está feo, sí. Y bueno, y aquí en este momento está cayendo un chaparrón. Sí. Claro, tú porque estás aquí, pero afuera está cayendo el mega chaparrón. ¿Y qué fue lo que sucedió? Bueno, las dos productoras de espectáculos del concierto, por ejemplo, de Kany García, que ya nos había visitado en Venezuela, que repite en esta oportunidad, le tocaba repetir. Ay, en es que Valencia. Ella es muy buena. Estupenda. Kany es muy buena. Yo no, muy no pude buena, verla. Talentosísima, me encanta Kany. Yo no pude verla, en esta ocasión, pero los productores de espectáculo acaban de publicar un comunicado en el que dicen que, bueno, que por esta razón, porque están suspendidos vuelos, porque no se pueden hacer las conexiones de vida, no se va a poder presentar aquí en Venezuela. Qué lástima. Y en el caso de los íconos del rock, recordemos que había una presentación pendiente con los íconos del rock. ¿Quiénes son? Bueno, algunos músicos, por ejemplo, de grupos como Santana, como Foreigner, como The Romantic, se iban a presentar aquí en Venezuela y también la productora de espectáculos acaba de dar a conocer que los conciertos van a ser reprogramados. En el caso de los íconos del rock, de este tour mundial,
ellos avisan que va a ser, que el concierto va a ser reprogramado entre el 11 de noviembre y el 11 de diciembre. Es decir, que ellos garantizan que pudiera haber una fecha para Venezuela en estos dos casos. Uh-huh. O sea, ¿sí vienen? Sí, se supone que vienen. Yo me imagino que comienza, bueno, esto fue una noticia de última hora que no se podía prever. Entonces hay que comenzar a modificar ajustes. Eso significa pasaje, significa... Es un gasto importante para los productores y mucho más cuando seguramente el concierto de Kanye estaba full. Claro, y esto sí, esto es dinero, porque esto significa que hay una pérdida de dinero, que hay que volver a poner en la bolsa, ¿no? Sí, reprogramar, bueno, esperemos que... Que te va, Vicente, espérate, que es el apuro. Ajá. Calma, estamos a mitad de semana. Porque Vicente quiere que hablemos acerca del espectáculo de mañana. Mañana van a ser los Billboard, los Latin Billboard, y se van a llevar a cabo en el Watsco Center de la ciudad de Miami. Se supone que va a ser un gran espectáculo. Bueno, ¿por qué? Porque es finalmente la temporada, comienza la temporada de conciertos en vivo. Recordemos que los dos últimos años... Pero lo van a hacer igual, si Miami está todo cerrado. Bueno, pero lo van a hacer igual, fíjate. Ay, Dios. Bueno, porque son bajo techo. Eso va a ser en el Huasco Sec. ¿Quiénes van a ser los animadores? Los estamos viendo allí. Jaime Camil y Kate del Castillo van a ser los conductores de esta ceremonia, como dije, en el Huasco Center. Y allí va a haber... ¡Ajá! Bueno, él aquí está... ¿Con quién te estás comunicando ahí? No es con Januaria, sino con Mayo, con Abril. Con Abril no. Abril no. Tú vas narrando y yo voy aquí. Sigo con la noticia. Ay, mira, Ricardo Álamo. Sigo con la noticia. Entonces, Jaime Camil, repito, y Caíd del Castillo van a ser los animadores de esta ceremonia, que va a ser un conciertazo. ¿Por qué? Bueno, porque en primer lugar le van a entregar el premio de la trayectoria a José Feliciano, que lo comentábamos la semana pasada. Chayanne va a recibir el premio Ícono y también va a haber presentaciones. Por ejemplo, ahí va a estar Maluma, ahí va a estar un homenaje a Rafael, va a estar Karol G. Rafael va a recibir un homenaje y se lo va a hacer entre las personas que van a darle el homenaje a Rafael, va a estar Alejandra Guzmán. Y por supuesto, hablando de las nominaciones de los premios Billboard Latino, ¿quiénes son los más nominados? A ver, ¿quién es el más nominado? ¿Quién crees? 23 nominaciones tiene Bad Bunny. Sí, bueno, es inevitable en este momento. Sobre todo Bad Bunny está como en la cresta de la ola y él es el que... ¿Será que se las lleva a casa? ¿Será que no se las lleva a casa? Esa es la pregunta. Mire, lo que estaba viendo aquí, Miami está feo. De sí, verdad, sí, sí, sí. Feo. Bueno, y nosotros que tenemos tantos amigos, familiares, conocidos, allegados... Esperemos en Dios que no sea sí, más grave. De hecho, una de las alcaldesas del condado de Dade dio declaraciones y decía que se sumaba un escalón a la alerta que hay en este momento en la ciudad de Miami. Nosotros vamos a hablar acerca... Oye, una noticia que teníamos pendiente de ayer y tiene que ver, una buena noticia, sobre todo desde el punto de vista musical, tiene que ver con Gustavo Dudamel. Eso sí es música, ¿no, Bad Bunny? Bueno. Sea, eso sí, ahí sí vamos a hablar de música. Bueno, Gustavo Dudamel... Mira, Gustavo Dudamel acaba de ganarse el premio Glenn Gould. Glenn Gould es un premio que se entrega en Canadá y que lleva el nombre de este pianista maravilloso, uno de los mejores pianistas del mundo que falleció, y se gana 100 mil dólares canadienses no son malos, para nada son malos, pero sobre todo él dio declaraciones esta mañana y comentaba el orgullo que sentía. ¿Por qué? Bueno, porque esto es un premio que se ganó el maestro José Antonio Abreu en el año 2008 y él se refería precisamente a eso, que él tuvo la oportunidad de acompañar al maestro Abreu cuando le entregaron ese premio y hablaba de todo lo emocionado que estaba Abreu y ahora precisamente entonces le toca al discípulo. ¿A quién? A Gustavo Dudamel. Estamos viendo ahí el afiche precisamente de esta ceremonia que se hizo para entregarle el premio a Gustavo Dudamel. Mira, la pizarra del estadio Antonio Herrera Gutiérrez en Barquisimeto se la llevó el viento. Está feo el chubasco en Barquisimeto. Uh-huh. Estoy viendo aquí la noticia, no es que sí, estoy siguiendo de Dudamel, porque tú vas diciendo y yo voy aquí apoyándote, pues para eso estamos, para apoyarte, porque está. Oye, te quería contar que en Colombia le están preparando un documental, un gran tributo a la venezolana, a la actriz venezolana Coraima Torres. ¿Te acuerdas de Cassandra? Sí. ¿Te acuerdas que ella después se fue a Bogotá? Y ha hecho carrera definitivamente Coraima Torres en Venezuela. Linda, en Venezuela linda. No, en Bogotá, en Colombia. En Colombia, sí. Hermosísima ella. Y recientemente la vimos en una aparición especial en la serie Las Villamizar. Mira Las Villamizar, uh-huh. Para que tú veas.
Bueno, el de Villamizar, ¿vale? Ah, Simón Villamizar. Ok, no caí. No, mira, te ajá. No, que tengo aquí. Aquí está. No, pero te voy a comentar. Ajá. Le están preparando un gran documental en el que, bueno, en el que han entrevistado a muchísimas personas. Y lo traigo a corazón porque me entrevistaron ayer. Y hablando un poco acerca, porque te voy a decir, yo recuerdo cuando yo estaba comenzando en el Diario Nacional hace un buen tiempo, me tocó entrevistar a Coraima Torres cuando estaba haciendo Cassandra. Imagina ese fenómeno. Claro, ese fenómeno. Encantadora, Coraima, ¿no? Sí, y yo recordaba un poco, recuerda que el fenómeno que ocurrió con Cassandra es que estábamos en plena guerra de los Balcanes y en ese momento, en plena guerra de Bosnia y Herzegovina, cuando estaba la guerra entre Bosnia y Herzegovina, ¿qué sucedía en la frontera? Que los bandos paraban absolutamente la guerra para ver los capítulos, qué sucedía en el capítulo siguiente de... Sí, de eso fue el fenómeno de mira, pero impresionante ese fenómeno. Te quiero hacer una pregunta. El concierto que hizo aquí Wisin y Yandel, ¿cómo era que se llamaba? El concierto. Sí, La Última Misión. Ajá, La Última Misión. Porque ya estaban de retirada. Sí, claro. Acaban de grabar un tema con Rosalía. Ah, bueno, pero claro. ¿Se han retirado o no se han retirado? No, o sea, esa vale, mamadera gallo claro, con la gente. ¡Me voy! No, mentira, vuelvo el año que viene. Oye, mira, te quería traer dos nombres porque mucho se habla de los conciertos que se están preparando para el año que viene y solamente te voy a arrojar dos nombres. No hay confirmación, están en negociaciones, pero te lo quería traer aquí a colación porque, bueno, para dar solamente tu vasito. Están en negociaciones con el cantante español Melendi y también con la banda Hombre G. ¿Te gusta Hombre G? Sí, va. De toda la vida. Me gusta más Melendi. Bueno, Melendi tiene que ver más con estos tiempos, ¿no? Sí. Pero no, Hombre G también, pero no es así que... Ah, está, pero no, Melendi, bueno, pero Melendi... Sería divertido ver, bueno, revivir un poco lo que sucedió en los finales de los 80, los 90, con esta agrupación Hombre G, que sigue grabando incluso. Ese y ahora de los adolescentes. Me tengo que ir. Y nosotros nos tenemos que ir. Me están diciendo que nos tenemos que ir. Bueno, mañana vamos con más noticias. Chamo, quiero ver a Serrat, se va a presentar en La Concha. Vamos a verlo, eso sí lo voy a ver. Lo voy a ver. Serrat, oye, sí es verdad no, que... No, quiero ir a Golga Tañón. Bueno, señores, mucha prevención. Me informan que la autopista, ¿cómo se llama ahora? La que se llamaba Francisco Fajardo. La autopista Cacique Guaycaipuro está cerrada. A la altura de Altamira, tengan cuidado, si no tienen que salir de su casa, no salgan, quédense tranquilos, guardaditos, es mejor así, y evitemos porque promete el tráfico en Caracas esta tarde por la lluvia, que todavía no ha parado de llover. Bueno, gracias a los muchachos de Isla Tabú. Especial. Abril, que me estaban preguntando los muchachos, esto... No, pero... Yo no estoy nada, estoy viendo aquí ¿cómo se llama tu abuela? Rosa. Rosa, beso, Rosa. Rosa, te tengo loca, ¿verdad? ¿Y tu mamá? Marisela, te tengo loca, ¿verdad? ¿Verdad, Marisela? Está. Señores, Isla Tabú, gracias por habernos acompañado hoy. Nos vamos con ellos, cerramos. Síganos en las redes, sigan a Abril. ¿Cómo se llama el tema? La necesidad. Síganos a través de... Es lo que yo digo. ¿Qué necesidad hay? Arroba Isla Tabú, alta y doble O. Aunque piense la gente que no soy más que un deseo corriente. Oh, oh, oh. La necesidad me trajo aquí. Otra.
Okay.